Muy buenas tardes a todos. Esperemos que estén muy bien. Ahora me toca dar el tema a mí, Juan René Santos, un servidor. Un saludo a todos los que nos están ahora sí que viendo. Un saludo a Centroamérica, a Sudamérica, a nuestro buen amigo Herbert Paz. Y a todos los compañeros y amigos y clientes que ahora sí que tuvieron el tiempo de podernos visualizar. Pues ahorita estamos otra vez aquí dialogando con GAF. La otra ocasión hablamos del Kengor T660, T680 y T880. Bueno, nos faltaron las suspensiones. Ahora vamos a ver lo que son las suspensiones que traen los Kengor. Y pues espero que la estén pasando bien. Muchas gracias por su tiempo. Y vamos a arrancar con la suspensión iGlide AG380. Esta es una suspensión de Kengor. De Kengor, esta suspensión la utilizan mucho lo que son los materialistas o los de construcción. Esta suspensión trae lo que es la granada 11729. Esta 11729 es una granada ahora sí que muy especial por la cuestión de que su trabajo realmente es, su trabajo es vertical. Su trabajo es vertical, puede trabajar tanto verticalmente como horizontalmente, ¿no? Esta granada tiene esa ventaja de que trabajan de forma vertical y de forma horizontal. Y la ventaja de esta granada es de que no trae un perno recto en el centro. Estas granadas de la 11729 trae una esfera para las cargas combinadas que genera la suspensión. Y bueno, ya que estamos hablando de la suspensión, vamos a ver cuáles son las cargas que demanda una suspensión. Las cargas que demanda una suspensión vienen siendo una carga radial, una carga axial y una carga torsional. Por eso los bujes llevan ese nombre de buje para barra de torsión. En este caso, todos los bujes de barra de torsión pues van a tener ese efecto. Y todas las suspensiones trabajan de esa manera, con cargas radiales, cargas axiales y cargas torsionales. Aquí no nos pide alguna dureza, el componente de la suspensión, sobre todo en los diferenciales, no nos pide una dureza en específico. De hecho, hay algunas suspensiones que están en el mercado que ya no traen goma. En este caso, pues las de Volvo, todos los camiones de Volvo que traen la suspensión ya no traen lo que es goma, ya viene siendo por medio de lubricación. Entonces, ¿por qué ya estas suspensiones no traen goma? Porque nos piden cargas. Esa es la gran diferencia, que en una suspensión nos piden carga, no nos piden dureza. En este caso, esta es una barra de torsión. Su nombre lo dice, va a ser movimientos torsionales cuando sube y baja la suspensión. Es como trabajan estas barras que van en el diferencial. Esta barra es una barra de Volvo, sus componentes es una esfera y trabaja por medio de lubricación. Una vez que termina lo que es la grasa o ya no tiene lubricación, es cuando se tienen que reemplazar. En el caso de las que son libres de mantenimiento, pues vienen siendo similares a esto, ¿no? En este caso sí traemos goma. La goma tiene la virtud de hacer el movimiento torsional. Por lo tanto, en una suspensión no nos pide dureza, nos pide cargas. Ahora sí que se las repito, ¿verdad? Las cargas, la carga radial, la carga axial, la carga torsional. Y las cargas combinadas, cuando vamos echando el tracto de reversa, ahí se combinan los esfuerzos torsionales como tipo conical, ¿no? En esta suspensión AG 380, pues trae lo que es lo que es la granada 11729, tanto en los diferenciales como en la parte de abajo. En la parte de abajo traemos de la AG380 en los laterales. Podemos traer la 11764 y en los laterales podemos traer la 13521, que es de 2 pulgadas. Estas vienen siendo de 2-3 cuartos. En la suspensión AG380
Pues se manejan, se puede manejar la 11765 o la 13521. Esas son los números, de parte que va a manejar la suspensión AG380, 11765 y 13521. Y pasamos a lo que es la iGlide 460. También trae la granada a 11729, que acuérdense que esa trabaja de manera vertical. Traemos en la barra estabilizadora la 11743, que lleva cuatro piezas. Y los tensores que van en el diferencial, ya los traemos sueltos, es el 11770 para instalar las granadas, o lo traemos en kit. Este kit es la 11773 de la suspensión iGlide 460 de 8 bolsas, ¿no? Aquí trae esta suspensión, pues la traen los tractocamiones nuevos, el T660, el T680, el T880. Esta es ahora sí que la que está ahorita, ahora sí que a la vanguardia. Esta suspensión, pues la traen todos los carros nuevos, todos los carros nuevos. Es de 46 mil libras y trae las granadas verticales. Si ustedes ven ahí en el diagrama, traemos la 11729 y también lo tenemos como kit, la 11773. La 11773. Abajo traemos la 11743. En las barras estabilizadoras ahí vuelve a aparecer la 11729. Que acuérdense que la 11729 de diámetro exterior es de 2, 3 cuartos. Va en la barra estabilizadora como va en los tensores del diferencial, que hacen una tipo B. Se comporta muy bien esta suspensión, pues ya la traen los modelos que les acabo de mencionar. Y también traemos la Haas. Esa Haas que pues la puede traer cualquier marca, la puede traer el ProStar, la puede traer el Kenworth, sobre todo el Kenworth T800. Puede traer la suspensión Haas, la 400 o la 460, cualquiera de los dos modelos la puede traer. Esta es la suspensión, una clásica, la suspensión Haas de cuatro bolsas. También lleva puede llevar la 11729 en el kit de rebote, la 11747. En los laterales puede llevar la 11774 o la 11700. 99. También puede llevar la 13521 y la 13518, que es la de tipo botella. Y los cojinetes de desgaste, que vienen siendo la 13524, el kit de rebote, que viene siendo de un diámetro menor, también lo puede llevar. O el otro resbalón, la 13550, que es otro cojinete. Ahorita vamos a ver lo que es la imagen. La imagen de la Haas 400 y la 460 de cuatro bolsas. Aquí vemos el diagramita. En este diagramita nos expresa que lo que es en la percha puede llevar la 13524, así como puede llevar la 13550. Ahí va a cambiar ahora sí que el tipo de percha, pero también el modelo de la suspensión. El modelo de la suspensión de la 400, si trae Haas 400, va a llevar la 13524. Y si trae la 460, va a llevar la 13550. Así como en los diferenciales de la Haas 400, va a llevar la 13521. Si ustedes ven ahí en el diferencial, la simulación ahí de la 13521. Pero si vamos. Revisamos la Haas 460, pues nos va a cambiar los componentes porque va a llevar la 11729 o la 13520, que es de 2, 3 cuartos. Los componentes pues son más robustos que la 13521. La 13521 es de 2 pulgadas y esta viene siendo de 2, 3 cuartos. Ya sea que vaya siendo la 11729 o la 13520 para una capacidad mayor de la suspensión, ¿verdad? En los laterales, si traemos la suspensión Haas 400,
pues va a llevar la 13521 en los laterales, en los que van abajo de lo que es la muelle Z. Va a llevar la 13521. Pero si el camión trae la Haas 460, va a traer un componente más robusto que es la 11714. Esa es donde cambia un modelo a otro dependiendo de la capacidad. Uno es de 40.000 libras y el otro es de 46.000 libras. Esa es la diferencia y por eso los componentes de repente pues van a ser más robustos que los normales, ¿no? Y esta suspensión es una de las clásicas, la puede llevar el ProStar, el Ken Gore T800, se la he visto a algunos Freightliner, el Peterbilt también la lleva. Entonces, es una suspensión muy común, de mucha batalla, es de 4 bolsas, y aquí traemos otra suspensión, que es la suspensión Primax. Esta suspensión de Primax, pues no es de Ken Gore, es de Hendrickson. Esta suspensión es de Hendrickson. Y pues va a llevar los siguientes componentes, ¿no? Puede llevar en el buje de barra de torsión. Puede llevar. Puede llevar la 14010 o la 14091 en un extremo. Y en el otro extremo va a llevar la 13521. Así está compuesta una suspensión Primax, ¿verdad? En los tensores del diferencial puede llevar estos dos componentes. Aquí arriba la 14010, la 14091 van en un extremo. Las dos miden 2 pulgadas, como la 13521 que mide 2 pulgadas. Y su interior de esta pieza, de la 14010, 14091, pues son de 7 octavos para la suspensión Primax. Y abajo en lo que es la viga igualadora, va a llevar pues ahora sí que una clásica también de ellos, de esta suspensión, que es la 18821, que ahora ya la tenemos en kit como la 13817, y lo que es los tornillos de alineación viene siendo la 13816. En el diagrama, pues ya ahorita están viendo en pantalla lo que es el diagrama de la suspensión Primax de Hendrickson. Arriba, si ustedes ven la configuración, en lo que son los tensores que van en el diferencial, de un extremo lleva la 13521, la 14010 o la 14091, que pues ahora sí que miden lo mismo. Y en la viga traemos la pieza suelta que viene siendo la 18821. 18821. Pero ahorita las nuevas Primax ya no traen un tornillo de 7 octavos. Ahora las nuevas suspensiones de Primax ya traen un tornillo de 1 pulgada. Traen un tornillo de 1 pulgada, nosotros ya lo tenemos disponible también. El tornillo de alineación viene siendo el 13816 y el kit completo ya con todo y tornillo y lo que son los componentes de lo que son los bujes, viene siendo la 13817. Ya lo pueden solicitar, ya no trae tornillo de 7 octavos, ahora ya trae un tornillo de pulgada. O sea, viene ahora para mayor resistencia, ya esta suspensión, la Primax. La puede traer el ProStar, la puede traer la puede traer el Ken Gore, la puede traer el Volvo, también la puede traer el Volvo, el BNL, el 630, la puede traer. Todo esto de las suspensiones, pues todo depende de ahora sí que de las flotillas, cómo pidan la configuración de lo que son las suspensiones. Pueden traer un tractocamión marca Ken Gore con suspensión de Primax. Un ProStar puede traer la suspensión Primax también, el Volvo también. Entonces estas suspensiones que ahorita estamos mencionando son de las más vendibles dentro del mercado. Puede traer la Haas, puede traer la Primax. Donde sí no pueden traer, o no he visto yo la configuración, digamos un ProStar con una suspensión iGlide 460 o 400. Esa nada más la trae lo que son los Ken Gore. Y hay otras suspensiones que están saliendo en el mercado, a lo mejor en sus regiones es muy común, que es la suspensión de New Way, la ADZ-126. La suspensión New Way, ahora sí que esa es otra competencia. Ya tenemos la de
la de Kenworth, ¿verdad? La Airglide 460, tenemos la de Primus de Hendrickson, tenemos la Haas de Hendrickson también, y acá tenemos otra suspensión, ¿verdad? Ahora sí que va a gusto del cliente. Esta suspensión es una suspensión New Way, normalmente no es muy comercial en algunos lados, en otros lados sí se está vendiendo bastante bien las unidades con este tipo de suspensión. Es una suspensión New Way ADZ, y bueno, arriba ya no hacen la B como lo estaba haciendo Kenworth. Ellos ya la hacen en una sola forma. En este caso no es B, es una como Y. En las puntas de esta Y viene siendo la 11729. También va a trabajar de una forma vertical para soportar las cargas combinadas. Y en el extremo de la horquilla viene trayendo la 14537. Ya las tenemos disponibles. De repente, pues si ustedes tienen algunas unidades con ese tipo de suspensiones, si ustedes quisieran alguna ficha técnica de algunos torques, de la tornillería, de las dimensiones, de las piezas, con toda confianza, hay un departamento de asesoría técnica y de mercadotecnia, los que ellos nos ayudan a podernos llegar a ustedes, lo que son los diagramas o las fichas técnicas. Por ahí, ocúpenos ahora sí que para que podamos darles el servicio, ¿verdad? Que podamos nosotros brindarles el servicio y el apoyo de cualquiera de nuestras piezas. Acuérdense que las sujeciones de los pernos pasados o de los tornillos pasados es muy importante en las suspensiones. Una suspensión floja, pues, va a hacer que los componentes, tengan un desgaste prematuro. Entonces, las fichas técnicas nos ayudan a eso, ¿verdad? Porque traen diámetro exterior, traen distancia de centro a centro, trae la medida de barreno, trae el torque. Entonces, por ahí ocúpenos y va a ver que van a tener ustedes un producto que venga con su especificación técnica, porque la vida útil de todos los componentes que llevan pernos pasados es la vida útil, ¿verdad? Si nosotros dejamos un perno o un tornillo flojo, pues vamos a crear contratiempos y vamos a pensar que los componentes que les venden o se les ofrece no tienen la calidad que deben de tener. Pero todo esto va ligado de acuerdo ahora sí que a la parte técnica. Ocúpenos realmente, de verdad que nosotros tenemos mucho material que entregarle a todos nuestros clientes. La ficha trae, ahora sí que el desglose de cuántas lleva, de qué unidad las lleva, qué torques trae. Eso es lo bonito de esas fichas técnicas, que nos ayuda ahora sí que poder identificar qué suspensión es la que tenemos en nuestras flotillas, qué componentes son los que nosotros debemos de tener, qué números de partes son los que debemos de pedir, ya sea pieza suelta o por kit. De esa manera nosotros les podemos brindar ese servicio, ese apoyo técnico, que para eso estamos, para darles un apoyo técnico, ¿no? Esperemos que por ahí podamos revisar y que ustedes nos manden, ya sea por medio de los correos o por el chat que ahorita está, ahorita en vivo esto, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, ahora sí que nosotros estamos para brindarles el servicio y estamos agradecidos de que ustedes puedan obtener esta información y que les pueda ser de mucha utilidad para sus aplicaciones dentro de sus talleres o dentro de sus flotillas, ¿no? Entonces la suspensión que les digo no es muy común de este lado, por lo menos en el centro del país no he visto muchas, cuando mucho, no sé, cuatro flotillas que puedan tener esto, pero a lo largo de la República sí tiene mucha venta esta suspensión de la New Way ADZ, ¿verdad? Y la 11729, pues se puede aplicar, como es de 2, 3 cuartos, la 11729, pues se puede aplicar para la suspensión Haas, se puede aplicar para la Primas, todo dependiendo, ahora sí que, qué es lo que busquen. Porque acuérdense que nosotros para poder darles un rendimiento mayor, pues todo depende del trabajo de cada flotilla, ¿no? Si traemos de 2 pulgadas, pues nosotros tenemos los tensores a la venta. Ahora sí que con la distancia de centro a centro que le corresponda a su unidad, aunque la unidad lleve la de 2 pulgadas, nosotros podemos venderles un tensor con la medida, pero con un componente
pues de un diámetro mayor para mayor resistencia de la capacidad de carga que ustedes puedan estar metiendo adicional a la unidad. De esa manera, pues ahora sí que cuidamos la suspensión y ustedes van a tener un mejor comportamiento y un mejor rendimiento de todos los componentes. Entonces, esta de repente, oye, Juan René, tenemos esta suspensión ADZ, ¿cuáles son las que llevan en la horquilla? Pues la 11729, en el otro extremo la 14537, abajo en las vigas laterales, pues tenemos la granada, ¿verdad? La granada que es la 14536. Y lo que es el tornillo de alineación, la 14538. Y bueno, eso es en cuanto a las suspensiones que llevan las unidades, sobre todo la mayoría de los Kenworth. Ahorita estamos hablando de Kenworth. Ya les metí otras marcas como la de Volvo, como la de International. Pero normalmente pues la llevan lo que son los Kenworth, ¿no? En sus diferentes modelos, el T800, desde el T800 empezamos con esas suspensiones, la G380, la Haas, el Kenworth T800 la lleva también. De las nuevas, pues es la de Kenworth, ¿no? Que viene siendo la Ice Life 460, la nueva suspensión que trae. Y ahorita, pues vamos a hablar lo que son las quintas ruedas, ¿no? Ya terminamos con las suspensiones del Kenworth y ahorita vamos a tener lo que es las quintas ruedas, la clásica, la que le dicen de chocorrol o la de carrito, el espesor que perdió o reemplazada, ¿verdad? O sea, lo más óptimo sería quitar la torre y poner una nueva que trae las medidas estándar para que ustedes tengan ahora sí que el beneficio de un rendimiento mayor. Acuérdense que los bujes no lo hacen todo, todo esto va trabajando en conjunto. Por lo tanto, pues tenemos que ver esas partes, ver dónde está la falla, ser muy analíticos cuando está fallando alguna pieza. Puede ser un perno, puede ser digamos en este caso las torres que pues de tanto enganchar y desenganchar pues crean desgaste. Esto es en cuanto a la tipo chocorrol, la tipo Omega de la SAT Holland 3510, FW 3510, de las clásicas, estas clásicas, oh, híjole, se venden ahora sí que a granel este buje, ¿verdad? Este buje de quinta rueda, lo traemos en versión chocorrol, y ahorita las nuevas, las que traen ya actualmente ahorita los carros, viene siendo la 40035, la 40035 ya viene siendo de capuchón. Entonces también ya la tenemos disponible, ya se está vendiendo bastante bien, la 40035, si ustedes ven en el diagrama, ahí aparecen dos torres de quinta rueda, una con la de tipo Omega y la otra de tipo capuchón. Ahorita la de la 40035, pues ya ya también la tenemos disponible, ya la traen las unidades nuevas, yo creo que esa es la que va a reemplazar ahora sí que la de tipo Omega. Ya la tenemos disponible también. Acuérdense que este material está hecho para resistir lo que son los movimientos torsionales. Entonces, pues no le hace nada a la grasa ni el aceite, por lo tanto les va a dar un rendimiento mayor que de los materiales convencionales. Ahí les paso el número de las nuevas quintas ruedas. Viene siendo la 40035. Y la 11517, que viene siendo la de tipo Omega, esa es la clásica, y la que le recomiendo es la 40035. Entonces, no, no sé si tengan algún comentario que nos puedan hacer con relación a lo que estamos platicando. Ahí utilicen el chat, ayúdenos a que pueda ser un poquito más didáctico esto. Y que podamos ahora sí que poderles ofrecer la información que traemos, ¿verdad? En este caso nos preguntan de las quintas ruedas. De las quintas ruedas nos preguntan que si arrastra o carga. Una pregunta clásica de los ingenieros de patio. Nos preguntan, oye, Juan René, ¿una quinta rueda arrastra o carga? Pues yo les voy a comentar que
tanto arrastra como carga, ¿verdad? Pero más arrastra que lo que carga, ¿verdad? Entonces, 55 mil libras de carga vertical contra 155 mil de arrastre. Eso es lo que viene en la especificación de Holland. Lo que hace una quinta rueda que sí carga y sí arrastra. Entonces, es el dato que traemos. Y ahora sí que yo les pido de favor que puedan mandar sus correos o sus para que se les envíen las fichas técnicas. Ahí viene un montón de información donde nosotros les podemos apoyar para poder dar un servicio pues técnico, ¿eh? Ese es a lo que queremos llegar, acercarnos a ustedes. Hay algún contratiempo, de repente les digo, los bujes no lo hacen todo. Esperemos que poder contar con ahora sí que con sus comentarios. Eso es importante para nosotros porque de esa manera que quiere decir que vamos en buen camino. También tenemos otra, ¿no? De que si ustedes quisieran algún tema en específico, si ustedes quieren un tema en específico, pues mándenlo, ¿no? Tenemos de cajas, tenemos de dollies, tenemos de algunas suspensiones media raras que de repente por ahí están en el mercado, y a lo mejor ustedes la tienen. Ahorita traemos mucho material. Yo creo que en la próxima edición vamos a por aquí nos llegan algunas preguntas. Qué bueno, pues gracias, gracias por los amigos. Y ahí algunos clientes y amigos que realmente pues ahora sí que pues han sido clientes fieles de toda la vida, ¿verdad? Por ahí nos mandan a saludar los amigos de Muelles 10, ahí con Juan Carlos 10, un saludo a ellos allá en Puebla, ¿verdad? Y bueno, dicen que aquí que saludemos a toda la República Mexicana, pues claro que sí, nosotros saludamos a toda la República Mexicana. Porque realmente en todas esas zonas tenemos un centro de servicio donde pues ahora sí que nuestros amigos muelleros, nuestros amigos flotilleros, pues nos están mandando mensajes. Y digo, qué padre, muchas gracias por dedicar un poquito de su tiempo valioso, porque pues bueno, yo conozco los talleres y conozco ahora sí que las flotillas y de verdad que pues les agradezco su tiempo que estén ahora sí que prestándonos para que nosotros podamos seguir con estos diálogos, ahora sí que día, mes con mes, mes con mes. A Toluca, a los amigos de Toluca también, un saludo ahí a los compañeros. Ah, también tenemos de autobús, capacitación de autobús, tenemos del Volvo, tenemos del Scania, tenemos del MAN, tenemos por ahí nos pidieron de Eloísa, de una que les mandáramos unos diagramas de unos autobuses con carrocería OISA y que ya son del año del caldo, pero sí los tenemos y si andan jalando ahí todavía esos carros. Saludos a Guatemala también, esos amigos de Guatemala. Un saludote desde acá, muchas gracias por ahora sí que estar viéndonos. Y también unos saludotes a los amigos de Hércules, de la organización Hércules. De verdad, muchas gracias. Ahora sí que porque, sí, de alguna manera, ahora sí que tenemos audiencia, ¿verdad? Y me platicaban aquí de autobuses. Tenemos de autobuses y también tenemos un montón de números de parte que les podamos ofrecer. Aquí lo bonito de todo esto, o sea, es que pues traemos la información donde pues vienen los torques, vienen las medidas. Vienen los diagramas. En cuanto ustedes nos manden algún chat, quiero este diagrama de tal unidad, pues nosotros con todo gusto ahí van a venir nuestros números de parte para que los puedan solicitar sin ningún contratiempo, sin ningún problema. De verdad que muchas gracias. Por ahí teníamos una suspensión, ¿cómo le llaman esta suspensión? De Freightliner, una suspensión que no es muy común. No es muy común que viene siendo la Tuff Track.
Eso viene de Freightliner, casi no es muy comercial. También hay una suspensión no muy comercial que es de lo que es los ProStar. Ahorita se me fue el nombre de esta suspensión, pero sí está complicada. Mas sin embargo, ya tenemos los números de parte para esa suspensión del ProStar delantera y trasera de la Multilink. Ya me acordé. O sea, sí nos acordamos todavía. Del ProStar, algunos ProStar en la suspensión delantera traen una suspensión que se llama Multilink y la trae el ProStar. La trae el ProStar, entonces esos diagramas ya los tenemos. Tenemos también los componentes donde estas piezas realmente son difíciles a veces de conseguir. Son difíciles de conseguir los componentes porque pues bien, son raras en el mercado, mas sin embargo nosotros ya las tenemos. Ya las tenemos, entonces ahorita presentamos nada más la quinta de Holland, pero pues tenemos diagramas de la de Fontaine, la de Simples, la de Joss. También tenemos esos diagramas. Ahora sí que cuando nos toque el tema y si ustedes nos solicitan que hablemos de puras quintas ruedas, pues tenemos varias marcas, ¿verdad? Tenemos la de Holland, tenemos la de Fontaine, tenemos la de Simplex, tenemos la de Joss. Entonces, tenemos un gran tema, ¿no? Estas quintas, pues también aplican para los dollies. Los dollies, si tenemos la plancha para los dollies, ¿qué planchas pueden llevar las diferentes marcas que manejan? En lo que es en la suspensión, algunas llevan la suspensión tipo HT300, otras llevan la tipo Flujo. Entonces, pues tenemos mucho material y ojalá que ustedes se animen y nos pidan algún tema. Ese tema, no nada más estoy yo como presentador, ¿verdad? O sea, somos tres personas las que podemos dar los temas. Ahorita me tocó a mí, pero en otra ocasión van a estar los compañeros. Y atrás de nosotros, pues está un departamento de ingeniería, ¿verdad? Y atrás del departamento de ingeniería está un departamento de investigación. Entonces, los datos que nosotros les estemos dando es porque, pues ahora sí que ya fueron aprobados, ¿verdad? Ya fueron aprobados y esos amigos de Toluca, saludos, otra vuelta. Saludos al Salvador, claro que sí. No al Chava, sino al país Salvador, ¿verdad? Saludos a Máximo Portilla de Córdoba, Veracruz. Ah, qué rico café por allá en Veracruz. Ahí a nuestro buen amigo Máximo Portilla de Córdoba. Y qué padre, oye, la verdad que se siente muy bonito. Que nos manden a saludar y que mandemos saludos para allá, claro que sí. Tenemos también un saludo para Muelles y Suspensiones, Hermanos Pérez, un saludote desde acá. También aquí me ponen saludos a Muelles Murego. A Muelles Murego, no me dicen de qué zona, pero unos saludos. De hecho, ahora sí que a nivel República. Tenemos muchos clientes, de hecho de ser clientes muchos amigos también por allá, hemos recorrido todo el país, nos ha dado la fortuna a Dios de recorrer todo lo largo del país y conocemos ahora sí que a las grandes flotillas, a los grandes talleres de sobre todo molleros y que de verdad que con todos los que hemos visitado, de verdad unas bellísimas personas. A pesar de que su posición es alta, siempre nos han tratado ahora sí que a nivel y pues ahora sí que sencilla las personas, ¿verdad? Señores, pues dialogando con Gaf, los invita para la próxima edición. Vamos a platicar de lo que es el internacional. En carga ligera vamos a tener el internacional, y yo creo que en la segunda edición vamos a tener lo que son los pesados. Son unas suspensiones similares, los soportes cambian, algunas suspensiones medias raras, como le decía, la de Multilink, hoy adelante y atrás de la HTV, tenemos ese tema para los pesados en ProStar. La siguiente edición, dialogando con Gaf, vamos a tener internacional, por ahí corran la voz. Y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por habernos brindado, ahora sí que poder estar en su pantalla.
Muchas gracias, de verdad, un abrazo desde aquí, cuídense mucho y de verdad que muchas gracias por eso, por tantos años que nos han dado, ahora sí que su amistad y su preferencia. Muchas gracias a todos y desde Cuautitlán, Izcalli, México, pues les mandamos un saludo, ahora sí que a todos y nos vemos en la próxima edición dialogando con GAF y mucha suerte y mucho éxito en todo lo que hagan. Saludos, hasta luego.